Come on, un aplauso, Señor. Hallelujah. We can have the lights on, Sarah. Hallelujah. Gloria a Dios. Hallelujah. Come on, we can do better than that on a Sunday, 2 o'clock in the afternoon. Come on, hallelujah. Bienvenidos todos esta tarde. Salúdense uno a otro. Dile, estamos listos para lo que Dios tiene este domingo para nosotros. Hallelujah. We got some. You got something, Ash? You ready, Ash? We're going to go ahead and wait. We're going to go ahead and wait. Let's go ahead and just make sure that you get greet your neighbor. Vamos a saludarnos uno a otro porque Dios tiene algo grande para nosotros. Por favor, vamos a saludar. Get out of your seat. Sálganse de sus sillas. Come on, bendíganse uno a otro. We want to welcome everybody to Faith for Life. Faith for Life Español. Dual service today. Vamos a recibir algo bien poderoso del Señor esta tarde. Todos que los acompañan en el internet, bienvenidos. Dios es maravilloso. ¿Cuántos aquí están listos para la presencia que Dios tiene en cada nosotros? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Bienvenidos todos que están aquí. Por mientras que están aquí, ya se van a sentar. While you're here and you're getting yourself ready to be seated, I want you to grab yourself your envelope. Agarren su sobre que está enfrente de ustedes. Make sure you grab the envelope right in front of you. Nunca venimos a la casa de Dios sin darle la ofrenda a Dios, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Aquí, por favor, acuérdense siempre primero Dios. First we have Jesus number one. Amén. ¿Quién está de acuerdo conmigo? How many of you are in agreement with me? Jesus is number one. Hallelujah, hallelujah. Ahorita los vamos a tener bailando. In a minute, we're going to have you up and we're going to have you dancing. Because we got a powerful song for you. But we just tell you, get ready, alístense, porque Dios tiene algo again. Otra vez, por la tercera vez, algo para ustedes. Para llevarlos en toda la semana, to take you all through the week. Porque Dios los está preparando. Amén, amén. Miren a la hermana Verónica, ya está parada. She's already ready, standing up, lista para diezmar lo que es de Dios. Amén, aleluya. Amén. ¿Cuántos de ustedes fueron para el picnic ayer? ¿Qué fue una cosa bien grande? I tell you, it was nice. Thank you for everybody. Gracias porque todos los que fueron, everybody that came, trajeron su comida que compartieron, all of you that brought your food to share, it was awesome. Y los que no llegaron, les echamos menos, pero hoy están aquí. We just thank you. Those of you that didn't come, we missed you. But, you know, you're here today, and we had a nice time, I tell you that. I know, yo sé que Dios está preparando. Yo tengo un papel aquí. I have a piece of paper here. Y dice, Harvest Tent Crusade Volunteers. Los que quieren ayudar, va a ser el 31 de octubre. Vamos a comenzar el crusade de aquí, de FFL, the Harvest Crusade. Y Dios, aquí va a ser debajo de una, how do you say tent in Spanish? Una carpa. Let's say it together, carpa. Carpa. Anybody who wants to volunteer, please sign with your name and your phone number. Por favor, los que quieren ayudar debajo de la carpa, en el 31 de octubre vamos a comenzar. Por favor, de firmar su nombre y su teléfono. Estas páginas son para mí. These pages are for me. Donde los vamos a necesitar a ustedes, even those that are you online, los que están ahí en la línea también, los que quieran ayudarnos, por favor, vengan y firmen. Y lo que les voy a hacer, what I'm going to do, I'm going to have you sign your name and your number, please. Do not put your name without your number. No pongan su nombre sin su número. Donde los vamos a necesitar, where we're going to need you, we are going to place you. You're not going to tell me where you want to serve. How many of you have a heart of serving? We all have a heart of serving. And if you don't, we'll get with you later. Because you know what? Jesus was a server. He served us. That's lo que era Jesús. He served. Él los ayudaba a nosotros. He's there for us. We learn by him. Nosotros aprendemos con él. Él los enseña a nosotros. So, los que quieren ayudar, por favor, con su nombre y su número. Y donde los necesitamos a ustedes, los vamos a poner a ustedes. Con los bebés. I know we're going to have, I believe we're going to have children
we're only going to be the regular Saturday, Sunday, and Wednesday. Los demás días, those other days, we're just going to have a rotation. We're going to need ushers. We're going to need greeters. We're going to need for the baby care for those just specific days only. And we're also going to need a lot of, we're going to have a restroom out there facility. We're going to have a lot of stuff out there. We're going to have prizes. We're going to have cars. We're believing for a motorcycle. We're going to have a lot of stuff. I need somebody in charge of that, but whoever the Lord places on my heart and me and Apostle's heart, we're going to place you where we need you. And I just want to let you know that. Make sure que, por favor, acompáñanos ahora en el miércoles, también el servicio a las 7. Y también otra vez comenzamos el sábado a las 7, que no se les olviden. Y Faith for Life Español, los domingos a las 2. Estamos listos, ya eso es por ahorita son los mensajes. Soul Sisters, el lunes, Soul Sisters, we're having Soul Sisters Day tomorrow. A las 7 aquí vamos a estar. Por favor, traer su comida que vamos a compartir para todas las hermanas. Aquí vamos a estar. La otra vez tuvimos como 20 hermanas aquí conmigo. The last time we had about 20 people here with me. Make sure that you come. Come on Monday, all of my sisters, gentlemen, get your wives together and get them out here. They need to be here with me. That's a mandate for all of my husbands. Say amen. Amen. All right, Apostle, we are ready for you, man of God. Make sure you get with me. I'm in charge of this paper. Anybody who wants to volunteer, amen. Get ready. I am ready. How many of y'all missed Apostle at the picnic yesterday? But he's fired up today. He's going to give you what he got. Amen. Amen. Are you blessed? Amen. Un momento. It's Sunday, Espanol service. Some folk are like, I think it's Saturday. Muchos piensan que es sábado. Give yourself a hand, amen? Date un aplauso. Did y'all enjoy the picnic? Disfrutaron el picnic? It looked like some folk really enjoyed it. Se miró como que algunos de ustedes lo realmente lo disfrutaron. Still at the picnic. Todavía siguen en el picnic. Saturday night folks still at the picnic. Sábado en la noche, gente de sábado en la noche siguen en el picnic. Y'all Sunday folks are here, amen. Los del domingo están aquí. Amen, give yourself amen. A hand. Date un aplauso. All right. Watch Muy you. Bien. Why don't you give the Lord a hand of praise? ¿Por qué no le hace un aplauso al Señor? Hallelujah. Thank you, Lord. Gracias, Señor. When we stand on our feet and pray. Pero no te pones de pie y oramos. And the Lord has a word for you today. Señor tiene una palabra para ti en esta tarde. Hallelujah. Father, we just come before you to this morning. Padre, venimos ante ti esta mañana. This day, oh God. Este día, Señor. We thank you for your hand upon us. Te damos gracias por tu mano sobre thank nosotros. You for being here. Gracias por estar aquí. Thank you for your presence. Gracias por tu presencia. Father, we open our heart to receive your word. Abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra. And that we'll obey what you say. Y vamos a obedecer lo que tú dices. We'll follow your ways. Vamos a seguir tu manera. And we'll have your results. Y vamos a recibir los tus resultados. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. We declare freedom today. Declaramos libertad we hoy. Declare your favor today. Declaramos tu favor. We declare your blessing today. Declaramos tu bendición. And as we sow, y así como sembramos, we participate participamos in what you've done for us. En lo que tú has hecho por nosotros. With a grateful heart. Con un corazón agradecido. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Somebody shout amen. Alguien grite amén. All right, touch your neighbor, tell him to get ready. Toca a tu vecino y dile alístate. I'm going to give you a scripture. Te voy a dar una escritura. I'm going to give you a word, amen. Te voy a dar una palabra. I want you to go to Psalms 34. Quiero que vayas al Salmos 34. And I want you to listen to this scripture. Y que quiero que escuches esta escritura. Amen. Amen. Are you all ready today? ¿Están listos hoy? We're going to compact the Saturday and a Sunday. Vamos a unir el sábado y el domingo. In a few moments. En unos momentos. Somebody say, Lord Jesus. Alguien dice, oh Señor Jesús. Psalms 34, verse 6. Salmos 34, 6. It says, are you ready? Dice. It says, this poor man cried out. Este pobre clamó. And the Lord heard him. Y lo oyó Jehová. I want you to take a note of something. Quiero que tomes nota. It says, this poor man cried. Dice, este pobre clamó. To the Lord. Al Señor. Somebody said he cried to the Lord. Alguien diga, él clamó al Señor. And the Lord heard him. Y lo oyó Jehová. And the Lord saved him. Y lo libró. Out of all of his troubles. De todas sus angustias. Can I give you a revelation? Te puedo dar una revelación. If the poor man. Si el pobre hombre. Was in a spiritual situation. Estaba en una situación espiritual. Why did he call on a spiritual God? ¿Por qué clamó a un Dios espiritual?
He said, "This man, dijo este hombre, who was weak, que estaba débil, in poverty, pobre, in lack, en falta, called out to the God of heaven and earth. Clamó al Dios del cielo y la tierra. That God heard him. Ese Dios lo escuchó. Moved by His Spirit, se movió por su espíritu, and blessed him, y lo bendijo. So if poverty is not a spiritual thing, si lo pobre no es algo espiritual, why did the Bible say call out to him? ¿Por qué la Biblia dice clama a él? And the Bible says he heard him. La Biblia dice que él lo escuchó. He heard him. Lo oyó. God's not going to hear something. Dios no va a escuchar algo. Are you with me? ¿Estás conmigo? God's not going to hear something. Dios no va a escuchar algo. When it's out of order. Cuando está fuera de orden. When it's out of line. Cuando está fuera de la God línea. God won't put his ear to something. Dios va a poner su oído en algo. That is out of order. No va a poner su oído en algo que está fuera God de orden. Won't hear it. Él no lo va a escuchar. God won't answer. No lo va a contestar. This is why the Bible says, por eso la Biblia dice, you ask, tú pides and you do not have, y no tienes, because you ask amiss. Pides incorrectamente. You ask incorrectly. Pides incorrectamente. You ask out of order. Pides fuera de orden. So God cannot hear it. Dios no lo puede escuchar. Because it's not in alignment. Porque no está en línea. But when you cry out, pero cuando tú clamas, when you recognize, cuando tú reconoces, when you recognize, cuando tú reconoces, that what you face, que lo que tú encuentras, is a spiritual problem, es algo espiritual, the God, que Dios, that is all spirit, que es todo espíritu, all knowing, todo lo sabe, and all powerful, y todo poderoso, can come in, puede entrar, and do something about it, y hacer algo a través de ello. Somebody say thank you, Lord. Alguien diga gracias, Señor. Listen, watch this. Escucha, mira bien. And I'm going to let you give. Te voy a dejar que des. This poor man. Este pobre hombre. It is poor. Es pobre. The word in the Hebrew. La palabra en el hebreo. Is poor. Es pobre. Needy. Necesitado. Weak. Débil. Afflicted. Aficionado. Wretched. 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 Destruido. Which means a messed up person. Una persona destruida. You just messed up. Solo estás arruinado. Everything's messed up. Todo está arruinado. But you cried unto the Lord. Pero tú clamas al Señor. And this is the word. Y esta es la palabra. It says, and he saved him. Él lo salvó. Listen, this is in the Hebrew. Esto es en el hebreo. It is to be saved. Es ser salvo. It is to be delivered. Ser libre. It is to be liberated. Ser sido liberado. It is to become victorious. Es para volverte victorioso. I don't know if you've ever been through something. No sé si has pasado por algo. And you were needy. Y estás en necesidad. You were weak. Estás débil. You were impoverished. Estabas en pobreza. You had lack. Falta. Something was missing. Algo faltaba. And then you went to the Lord. Y fuiste al Señor. And you cried out to Him. Y clamaste a Él. With a heart of faith. Con un corazón de fe. And then God shows up for you. Y Dios viene y se muestra por ti. The Bible says he saves you in the moment. Él te salva en el momento. Oh, look, everybody got it together. Todos ya lo pusieron todo junto. I said he saves you in the moment. Dije, él te salva en el momento. Do you know why you give? ¿Pero sabes por qué das? Because he saved you in the moment. Porque él te salvó en el momento. Some people say. Mucha gente dice. Some people say he ain't saved me mucha yet. Gente, él todavía no me salva. But this is a walk of faith. Pero ese es el caminar de fe. That means you give. Significa que tú das in advance avanzado of him delivering you. De que él te haga libre. Because you know. Porque tú sabes. That you know. Que tú sabes. That you know. Que tú sabes. My God. Mi Dios. Is a deliverer. Es el que me hace libre. Come on, sow your seed. Vamos, siembra tu semilla. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a
a la montaña. Muévete, muévete, tú le dirías a la montaña. Muévete, muévete, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor. Si vieras fue como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, 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 se mueve las montañas, se mueve. Si vieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si vieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete. Give the Lord a shout of praise. Dale un aplauso al Señor. Nothing yet. Mira a tu vecino, come todavía on. No ves, no has visto nada todavía. You ain't seen nothing yet. No has visto nada todavía. We're just getting started. Solo estamos empezando. Hey, man, we're just getting started. You ain't seen freedom like you're about to see some freedom. No has visto libertad como estás a punto de ver libertad. Just tell your neighbor, jump in. Don't Mira be nervous. A tu vecino, brinca. Don't be nervous. No tengas nervios. It's like when they offer you food. Es como cuando te ofrecen comida. Y'all looked around and be like, Me miraron alrededor como, I don't know if I should say yes. Yo no sé si digo sí. And then you get hungry. Y luego te tienes hambre. You're like, man, just give it to me. Y dices, dámelo. You lose all reservations. Pierdes toda reservación. We just gotta lose all reservations. Tenemos que perder toda reservación. We gotta act like, tenemos que perder. I'm hungry. Decir, yo tengo hambre. I'm hungry. Yo tengo hambre. You're like, I don't care, get out the way. No me importa, quítate de mi camino. You offered, I'll eat it.
Tú no lo comes, yo me lo como. That's the way God is. Así es como Dios es. I said God offered it. Dios lo ofreció. But you got to be willing to eat it. Pero tú tienes que comerlo. Hey, that's where His freedom comes from. De ahí viene su libertad. Amen. Lift your hands to the Lord. Levanta tus manos al Señor. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. For your blessing on our lives. Por tu bendición sobre nuestra Father, vida. Thank you for your freedom. Gracias por tu libertad. In which you have delivered unto us. En que tú nos hiciste a nosotros. We give you glory and honor. Te damos gloria y honra. And we bless your holy name. Y bendecimos tu santo nombre. We decree and declare. Decretamos y declaramos. We'll never be broke another day in our life. No vamos a ser pobres nunca más. Somebody say it like you're meaning. Alguien dígalo como si lo quiera decir. I'll never be broke another day in my life. No voy a ser pobre ni otro día más en mi vida. Everything works out for me. Todo funciona para mí. In every area. En toda área. To the glory of God. Para la gloria de Dios. I'm blessed going in. Soy bendecido al entrar. I'm blessed coming out. Bendecido al salir. I'm blessed in the city. Soy bendecido en la ciudad. I'm blessed in the field. Bendecido en el campo. I'm blessed. Bendecido. Every day. Todos los días. Every day I wake up. Todos los días que me levanto. The blessing of God. La bendición del Señor. Is upon my life. Está sobre mi vida. The blessing of God. La bendición de Dios. Wakes me. Me levanta. It shakes me. Me mueve. It leads me. Me guía. It guides me. Me guía. It protects me. Me protege. It takes care of me. Me cuida. Father. Padre. Thank you. Gracias. For your blessing. Por tu bendición. Upon my life. Sobre mi vida. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Give the Lord a Amen. Dale un aplauso. Dale un grito al Señor. Hallelujah. Hallelujah. Y'all can be seated. Pueden tomar asiento. Give the worship team a hand. Dar un aplauso al grupo de alabanza. Them folk know how to flow. Ellos saben cómo fluir. I mean, they go left, right. A la izquierda, left, la derecha, right, izquierda, la derecha. Spanish, English. Español, inglés. And Holy Ghost. Y Espíritu Santo. Amen. Amen. Are you blessed today? Eres bendecido hoy. Listen, the Lord spoke to me yesterday. El Señor me habló ayer. And I apologize I didn't go. Y discúlpeme que yo no fui. Because the Lord told me to stay. Porque el Señor me dijo que me quedara. So I stayed home to be with the Lord. Me quedé en la casa para estar con el Señor. And the Lord said to me. Y el Señor me dijo. He said. Dijo. I want you to teach my people. Quiero que le enseñes a mi gente. That I am a deliverer. Que yo soy el que hago libre. It's no matter what they face. No importa lo que encuentren. I have the power to set them free. Yo tengo el poder para hacerlos libres. It is my desire. Es mi anhelo to deliver them. Hacerlos libre. Isn't that amazing? ¿Acaso no es grandioso? To discover. Para descubrir. It is the will of God. Que es la voluntad de Dios. To deliver you. De hacerte libre. Isn't that amazing? ¿Acaso no es grandioso? Are you happy? ¿Estás alegre? Let's just start in Psalms. Vamos a empezar en Salmos. Look at Psalms 91. Salmo 91. And I'm going to take you from scripture to scripture. Te voy a llevar de escritura a escritura. As quick as we can. Tan pronto que podamos. Amen. Amen. As quick as we can. Tan pronto que podamos. Muy rápido. Very fast. Pero muy fuerte. But very strong. Con mucho fuego. With a lot of fire. Psalms 91. Salmo 91. It says, "He who dwells in the secret place of the Most High, el que habita en el abrigo del Altísimo, shall abide under the shadow of the Almighty. Morará bajo la sombra del Omnipotente. I will say of the Lord, diré yo a Jehová, He is my refuge, esperanza mía, and my fortress, y castillo mío. My God, mi in Dios, Him I will trust, en quien confiaré. Surely, él. Somebody shout." Surely. Alguien diga él. Say it in Spanish. Alguien diga él. Dilo más fuerte, él. Surely he shall deliver you. Te librará. There is not a question where God will not deliver you. No hay pregunta que Dios te haga libre. The question is, are you willing to be delivered? La pregunta es que estás dispuesto a ser libre. Are you willing to be set free? Estás dispuesto a ser salvo. Are you willing to go after God? Estás dispuesto a seguir a Dios. Are you willing to go after God? Estás dispuesto a perseguir a Dios. Because God has no trouble. Porque Dios no tiene ningún problema. That He cannot deliver you from. Que Él no te puede hacer libre de. There is not one thing. No hay ni una cosa. In which you ever ever face. Que tú jamás jamás encuentres. God cannot deliver you. Que Dios no te puede hacer libre. You know,
When the Lord told me this, cuando el Señor me dijo esto, he told me on Friday, me dijo el viernes, he said, when you go up there Sunday, cuando tú vayas ahí el domingo, you're going to preach this message. Vas a predicar este mensaje. I said, but today is Friday, y, pero hoy es viernes, Dios. And today I'm afflicted. Y hoy yo estoy afligido. Oh, yeah. And I prayed all night Friday. Lloré toda la noche el viernes. I prayed all day Saturday. Todo el día el sábado. And I was still afflicted. Y seguía afligido. And I said, God, dije, Dios, how am I going to preach a message? ¿Cómo voy a predicar un mensaje? In which I have not yet received. Que yo no he recibido. But my God showed up. Cuando Dios vino. At 6 o'clock this morning. A las 6 de la mañana. And he delivered me. Y él me hizo libre. If I didn't answer your phone call, si yo no contesté tu llamada, now you know why. Ahora sabes por qué. Because I was on the other line. Porque estaba en la otra línea. I was talking to someone. Estaba hablando con alguien. About my freedom. De mi libertad. That I needed. Que necesitaba. Because I was tired. Porque estaba cansado. Of that affliction. De esa aflicción. But he answered. Pero él me contestó. Somebody say he answered. Alguien diga me contestó. And you know how he answered? ¿Y sabes cómo me contestó? I can't go into great detail. No puedo ir al detalle, detalle. Somebody won't believe me. Porque alguien no me va a creer. And I'm not going to give you something that you'll trip over. Y no te voy a dar algo que tropieces. One day you'll believe me. Un día me vas a creer. But you know how quickly he delivered me? ¿Y sabes qué tan rápido me hizo libre? When he told me, go lay down. Cuando me dijo, ve y acuéstate. I got you. Yo te tengo. I heard you. Te escuché. Go lay yourself down. Ve y acuéstate. And while I was laying down, mientras que estaba acostado, he encountered me. Me encontró. And he spoke a word to me. Me habló una palabra. And I obeyed that word. Y obedecí esa palabra. And as soon as I did what he said, tan pronto que hice lo que dijo, I was instantly set free. Instantáneamente fui hecho libre. All the pain left me. Todo el dolor se fue. All the struggle left me. Toda la batalla se fue. I got up, I said, I'm gonna do what I do. Me levanté y dije, voy a hacer lo que yo hago. Got my little vitamin drink. Agarré mi vitamina. Drank my little vitamin drink. Me la tomé. Turn my coffee pot on. Y prendí mi café. I said, good morning to you, Lord. Dije, buenos días, Señor. And then I went back to sleep. Y luego regresé a dormir. Because I hadn't slept in 2 days. Porque no había dormido en 2 días. But I'm telling you something. Pero te estoy diciendo algo. That the same God delivered me. El mismo Dios que me hizo libre. I can preach to you. Que yo puedo predicarte a ti. My God is a deliverer. Dios es que me liberta. Hey, I said my God is a deliverer. Dije, Dios es que me liberta. I cried out to God. Yo clamé a Dios. I said, God, I'm not going to the doctor. Dije, Dios, no voy a ir al doctor. I got nothing wrong with doctors. No hay nada mal con doctores. I said, but this man. Pero este hombre. The only way I'm gonna go. La única manera que voy a ir. If you tell me. Es si tú me dices. I said, but I ain't heard you. Pero yo no te he escuchado. And for 2 days he didn't say nothing. Por dos días no me dijo nada. For 2 days he didn't say a word. Por 2 días no me dijo ninguna palabra. The only word I heard him say. La única palabra que lo escuché decir. Was the word he told me to preach today. La palabra que me dijo que predicara hoy. I am a deliverer. Yo soy libertador. Then he began to show me scripture after scripture. Empezó a mostrarme escritura tras escritura. He says. Somebody about to be delivered today. Alguien va a ser hecho libre hoy. My God, I don't care if it's been 2 days. No me importa si fueron 2 días. 2 months. 2 meses. 2 years. 2 años. Or 2 generations. O 2 generaciones. God can deliver you. Dios te va a hacer libre. Verse 3 says. Versículo 3 dice. Surely. Surely. De verdad. He shall deliver you. Él te librará. From the snare of the enemy. Del lazo del cazador. From the hook of the enemy. De la peste. From the trap of the enemy. De la trampa del enemigo. From the way of the enemy. De la manera del enemigo. He shall deliver you. Él te va a hacer libre. But whatever trap the enemy put lo out que, there. Cualquier trampa que puso el enemigo en ti. Whatever trap. Lo que sea. That the enemy's put out for cualquier you. Cualquier trampa que puso para ti. Whatever you. Have been afflicted with or lo que, by. Lo que has estado siendo afligido. It comes from the enemy. Viene del enemigo. It doesn't matter what you're no, facing. No importa qué tú estás the encarando. Enemy is behind. El enemigo está detrás and de él. And the only one that can deliver. El único que puede traer libertad. Is the God. Es el Dios. Who defeated him. Que lo venció. For you. Por ti. Job chapter 5. Job 5. I want you to go to Job chapter 5. Quiero que vayas a Job 5. My God. Mi Dios. The enemy is talking to me.
El enemigo está hablando. He was speaking so much, it was crazy. Habla tanto que era una locura. I said, my God. Yo dije, mi Dios. You know, when you get afflicted, cuando eres afligido, something comes against your life. Algo viene contra tu vida. The enemy takes that opportunity. El enemigo toma esa oportunidad. To tell you everything that's going to happen. Para decir todo lo que va a pasar. So I started laughing. Y empecé a reír. I said, my God, my appendix ruptured. Dije, mi Dios, mi apéndix se rompió. My kidneys are failing, you know. Mis riñones están fallando. I mean, everything is wrong with me. Todo está pasando mal. Said the enemy. Dijo el enemigo. But I got one word. Tengo una palabra. My God. Mi Dios. Is a deliverer. Es el que me hace libre. You know, God believes His word so much. ¿Sabes que Dios conoce tanto su palabra? He sent me one word. Me mandó una palabra. And the enemy talked the rest of the time. Y el enemigo habló todo el resto. God never said a word. Dios jamás dijo una He said palabra. One word. Dijo una palabra. And then the enemy spoke all after that. Y el enemigo habló todo después de esa you know palabra. Why? ¿Sabes por qué? Because it only takes one word. Porque tomo una palabra. To smack the enemy. Para golpear al enemigo. And defeat him in your life. Y vencerlo ahí. It just takes one word. Toma una palabra. One release of the word of God to you. Soltar la palabra de Dios it una just vez. Takes one word. Toma una palabra. God don't gotta talk no more. Dios no habla más. It's the devil who talking all these things. Es el enemigo que habla todas esas cosas. It. You're gonna make it. No lo va a, no you lo va a hacer. To go to the doctor. Tienes Hurry. Que ir al doctor. Apura, apura, Hurry. Apura. Because if they don't find it now, porque si no lo encuentran ahora, you're gonna die. Vas a morir. I said, my God, I already died. Dije, mi Dios, yo ya he muerto. The day I gave my life to Jesus, el día que di mi vida a Jesús, I already died. Yo ya morí. So if I died, si yo muero, then I'm nothing but gonna live. No soy nada más que voy a vivir. Oh, can I help somebody? Puedo ayudar a alguien. It says in Job 5:19. Job 5:19. Say your neighbor, today's the day of deliverance. Dile a tu vecino, esta es la tarde de tu liberación. He shall deliver you in six troubles. En seis tribulaciones te librará. Yes, in seven. Sí, y en séptima. No evil shall touch you. No te tocará el mal. Do you know what that means? ¿Sabe lo que significa? That though you may go through six battles, aunque pases por seis batallas, he'll deliver you out of every one. Te va a sacar de cada una. Six troubles. Seis tribulaciones. Satan may come at you six ways. Satanás puede venir seis, en seis but maneras. Those six ways. Pero esas seis maneras. Are going to do nothing but strengthen you. No van a hacer nada más que darte fuerza. So when he tries number seven. Cuando trate la séptima. He can't even touch you. No te puede ni tocar. Six different ways. Seis maneras diferentes. The enemy will try to attack your life. El enemigo quiere atacar tu vida. But because you rely on the Lord. Pero porque tú estás con Dios. And you cry out to God. Y tú clamas a Dios. And you trust him. Y le confías. God will deliver you. Dios te hará libre. Once. Una. Twice. Dos. Three times. Tres veces. Four times. Cuatro veces. Five times. Cinco veces. Six times. Seis veces. But the seventh. Pero la séptima. It says that the enemy will not touch. Dice que no te tocará el mal. Some of you in the first battle still. Algunos están en la primera batalla todavía. Tell you now, I'm coming out of this one. Dile a tu vecino, yo salgo de esta. I'm coming out of this first yo salgo de esta. I'm coming out of this first war. Estoy saliendo de la primera. I'm coming out of this first affliction. Estoy saliendo de la primera aflicción. I'm coming out of this one. Estoy saliendo de esta. And it's preparing me for the next one. Y me prepara para la siguiente. And the next one. Y la siguiente. It's going to prepare me for the next one. Me va a preparar para la siguiente. And the next one. Y la siguiente. Oh! You see, you ain't seen nothing yet. No has visto nada todavía. The devil thought he could get me with poverty. El enemigo quería and we broke. Probarme con pobredad y we broke out of poverty. Salimos de pobredad. So he said, well, I'm going to get you with sickness. Dijo, te voy a agarrar por enfermedad. Guess what? Adivina qué. Somebody say, broke out. Alguien diga, sales. Broke out. Sales. Broke out of poverty. Tú sales de pobredad. Broke out of sickness. Sales de enfermedad. Broke out of shame. Sales de vergüenza. But they're going to talk about you now. Lo que el enemigo quiere hablar de ti ahora. Broke out. Tú sales. And everything is allowed. Y todo está ruidoso. To strengthen you. Todo está permitido para hacerte fuerte.
Are you with me? ¿Estás conmigo? He said, why didn't God stop it? I asked him. Dije, ¿por qué Dios no lo paró? Yo le pregunté. Dije, ¿por qué no le detuviste? You saw it coming. Tú lo viste que venía. He said, and? Dijo, ¿y? And? ¿Y? You don't say much. No dice mucho. In these seasons. En esta temporada. You gotta say much. No tiene que decir mucho. He just says once. Solo dice una vez. And he's like, and? Dice, ¿y? I said, God, why didn't you stop this? Dijo, ¿por qué no lo detuviste? He said, and? Dijo, ¿y? What would I benefit out of him stopping it? ¿Qué voy a beneficiarme de que lo pare? What would you benefit? ¿Qué tú vas a beneficiarte? See, there is no testimony. No hay testimonio. Without a test. Sin una prueba. You can't testify. No puedes testificar. Unless you've been tested. Si no has sido probado. And the Bible says. Y la Biblia dice. Check out what the Bible says. Mira lo que la Biblia dice. We overcome the enemy. Sobrepasamos al enemigo by the blood por la sangre and the word y la palabra of our de nuestro testimony. Testimonio. See, the way the enemy gets under your feet, la manera que el enemigo pasa debajo de tus pies, God empowers es porque Dios te da poder with the blood of his son. Con la sangre de su hijo. And then you use that blood después tú usas esa sangre and defeat the enemy. Y vences al enemigo. And now y ahora you have a testimony. Tienes un testimonio. And so now ahora you have overcoming power. Sobrellevaste el poder. Overcoming power. Sobrellevaste el poder. That means now. Significa que you ahora have power. Tienes poder. To run over. Para atropellar. Oh. See, all our life. Toda nuestra vida. Without the Lord. Sin el Señor. We are subject to being run over. Estamos sujetos a ser atropellados. That means the enemy doing what he wants to do in your life. Significa que el enemigo puede hacer lo que quiera hacer con tu vida. Playing havoc on whatever he wants to play havoc on. Hacer jugar con lo que quiera jugar contigo. Wreck your money. Atropellar tu wreck dinero, your children, atropellar tus hijos, wreck your marriage, atropellar tu matrimonio, wreck this, destruir and esto, wreck that, destruir aquello. And then we cannot do anything about después no podemos hacer nada sobre ello. Until we're empowered. Hasta que estamos empoderados. Until we wake up. Hasta que nos levantemos. And we recognize y reconozcamos that this is not the plan of God, que este no es el plan de Dios. But it is for a empowerment que es para darte poder God de Dios in my life, en mi vida. That when I make it que cuando yo la haga all the way to the end, que pase hasta el fin, I'm gonna be like David. Voy a ser como David. I'm gonna carry the head. I know who he is. I'm gonna carry the head. Voy a cargar la cabeza. My question is, mi pregunta es, why ¿por qué did David, David carry the head cargó la cabeza of Goliath? De Goliath. Testimony. Testimonio. Testimony. Testimonio. Some testimonies you ain't got to open up your mouth. Algunos testimonios tú no tienes ni que abrir tu boca. Just carry it. Solo cárgalo. Let you get there. Llega ahí. Somebody say, I'm there. Alguien diga, yo estoy ahí. Just carry it. Solo cárgalo. Carry your victory. Carga tu victoria. What's your victory? ¿Qué es tu victoria? Whatever you smack the devil at. Lo que tú golpees al diablo con. Can I help somebody? ¿Puedo ayudarle a alguien? Your God is a deliverer. Tu Dios es un libertador. You face trials. Tú te encuentras con aflicción so para que tengas un testimonio of the power of your God, del poder de tu Dios, of the delivering power of your God, del poder libertador if de tu Dios. Trials, y no te encuentras prueba, you have no, no tienes testimonio about him de Él to share with others, para compartir con otros, to know him. Para conocerle. Vamos, puedes dar alabanza. He said, dijo, go ahead, bless him. Vamos, bendícele. Bless him while he's delivering. Bendícele mientras que está haciendo libre. Bless him while he's healing. Bendícele mientras que está sanando. Bless him while he's setting you free. Bendícele mientras que está haciendo libre. You see, I look at David and I think, my yo miro a David y digo, mi Dios. He didn't carry. Él no cargó. The lion. El león. Or he didn't carry the bear. No cargó el oso. He just testified. Solo testificó. But this time, pero esta vez, he carried the head of Goliath. Él cargó la cabeza de Goliath. There is no record.
no hay récord of him taking the head of the lion de que él tuvo la cabeza or the del head león, of the bear o la cabeza del oso, and walking back home with y regresó a casa cargándola. Because those were personal triumphs. Porque eso eran triunfos personales. Those were personal triumphs. Eran triunfos personales. Those were personal to him. Eran personales para él. It didn't have to do with the people. No tenía que ver con la gente. But Goliath. Pero Goliath oppressed everybody. Oprimía a todos. Goliath. Goliath fought everybody. Peleaba con todos. Goliath. Goliath stopped all of them. Detuvo a todos in their tracks. En sus mover. So though he fought the bear, y aunque peleó el oso, he didn't take the head, no tomó la cabeza, and carry it home. Y la cargó a casa. He actually actualmente took lo que all hizo, the sheep back. Tomó todos los corderos de regreso. That was the testimony. Ese fue el testimonio. That's another message. Ese es otro mensaje. Are you here? Estás aquí. But he carried the head pero cargó la cabeza to prove para probar that our God que nuestro Dios is a deliverer. Es el que hace and he walked it through the whole city. Y la caminó sobre toda la ciudad. He carried the head cargó la cabeza for everyone to see para que todos vieran that our God que nuestro Dios has delivered the nation. Ha sido libertado de las naciones. So your personal victories tus victorias personales grow. Crecen. Say they grow. Di crecen. Are you ready? ¿Estás listo? Are you sure? Seguro. See, your personal victories tus victorias personales are not just for you. No solo son por ti. They are to grow you son para que tú crezcas into a national level. A un nivel nacional. See, the only one that heard about the lion and the bear. El único que escuchó del león y el oso. Was probably his daddy and a couple of his brothers. Fueron sus papás y sus hermanos. Nobody else. Nadie más. Until the king questioned him. Hasta que el rey lo cuestionó. And when the king questioned cuando his el rey ability, lo cuestionó su habilidad, he began to talk about his personal victories. Empezó a hablar de sus victorias personales. And the king couldn't question. Y el rey no podía cuestionar his personal victories. Sus victorias personales. So when you say the Lord delivered me, cuando tú dices el Señor me libertó, and the Lord healed me, y el Señor me sanó, I once was blind, cuando estaba ciego, but now I see. Pero ahora puedo ver. That is your personal victory. Esa es tu victoria and personal. No one y nadie can question your personal puede victory. Cuestionar tu victoria personal. But your personal victories, pero tus victorias personales, they build in your life, edifican en tu vida, to give you a bigger platform, pero darte una plataforma in which más you grande, can carry the head of Goliath, en que tú puedes cargar la cabeza de Goliat. Maybe for the next conference. A lo mejor para la siguiente conferencia. Are you here? Estás aquí. So, Job chapter 5 verse 19, he shall deliver you in 6 troubles. En 6 tribulaciones te librará. Yes, in 7. Y en la séptima. No evil shall touch you. No te tocará el mal. Somebody say no evil. Alguien diga ningún mal me tocará. He shall deliver me. Me hará libre. In 6. En las 6. And in 7. Y en la séptima. No evil. Ningún mal shall touch me. Me tocará. That's not just a scripture. No solo es una escritura. That is a declaration to esa es una declaración para ti. That God will deliver you que Dios te hará libre from every infirmity de toda infertilidad in which you face. Que tú te encuentres. And then the word y después la palabra comes to a place viene a un lugar that no evil que ningún mal shall touch your life. Puede tocar tu vida. I hope I help somebody. Espero ayudarle a alguien. Are you here? Estás aquí. Psalms 18. Salmos 18. Are you receiving? Estás recibiendo. Psalms 18. Salmos 18. Hallelujah. 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 Psalms 18, 16. Salmos 18, 16.
Says he sent me from above. Envió desde lo alto. He took me. Me tomó. He drew me out of many waters. Me sacó de las muchas aguas. He delivered me. Me libró. From my strong enemy. De mi poderoso enemigo. Somebody say he delivered me. Alguien diga me libró. From my strong enemy. De mi poderoso enemigo. It's the biggest thing you ever face. Lo más grande que tú te has God encontrado. Will deliver you from. Dios te hará libre. Because there is no strong enemy. Porque no hay ningún enemigo fuerte. That is greater than your Lord. Que es más grande que tu Señor. Hey, let me help somebody. Déjame ayudarle a alguien. Just because your bank account says zero. Solo porque tu cuenta de banco dice cero. Your God. Tu Dios. Has streets. Tiene. That are laid. Árboles que están tendidos. With gold. Caminos de oro. And do you know what's interesting? ¿Sabe lo que es interesante? It ain't plated. No está plateado. It's not covered with gold. No está cubierto con oro. Like plated. Así como plateado. What he walks on is through and through. Lo que él camina es a través y a través de oro. And that's your God. Y ese es tu Dios. Can you imagine? ¿Te puedes imaginar? That your heavenly Father, que tu Dios del he cielo simply walks simplemente camina on solid gold. En oro. And he says, I'm your deliverer. Dice, yo soy el que te liberto. He walks él camina on gold that you can see through. It's en, so pure. En oro que tú puedes ver porque estás transparente, es tan puro. Oh, we got to think bigger. Come on. Vamos a pensar más grande, vamos. Say, never we're thinking bigger. Mira a tu vecino, estamos pensando más grande. He said he delivered me from my strong enemy. Dice, me libró de mi enemigo poderoso. From those who hated me. Y de los que me aborrecían. For they were too strong for me. Pues eran más fuertes que yo. They confronted me in the day of my calamity. Me asaltaron el día de mi quebranto. But the Lord mas Jehová was my support. Fue mi apoyo. Hey, you don't need nobody's support. No necesitas el soporte de nadie. You don't need nobody to support you. No necesitas a nadie que te soporte. If you recognize that God is your, si tú reconoces que Dios es tu soporte. Come on, we all guilty. Vamos, todos somos culpables. I just want somebody to back me up. O solo quiero que alguien me apoye. Wait a minute. Espera un segundo. Why you need somebody to back you up? ¿Por qué necesitas que alguien te apoye? Is nobody there? ¿Que acaso no hay nadie ahí? That's why we gotta gather up support. Por eso tenemos que juntar apoyo. Talk to everybody. Hablarle a todos. Gather them up on our side. Juntarlos todos de nuestro lado. Because ain't nobody supporting you. Porque no hay nadie que me apoye. But God. Pero Dios. Should support you. Va a apoyarte. I said, but God. Mas Jehová. Shall support you. Te apoyará. What do you need support from? ¿De qué tú necesitas soporte? What do you need help at? ¿Qué necesitas ayuda? That's your support. Ese es tu apoyo. Wherever you need help. Lo que tú necesites ayuda. God is that helper. Dios es el que te apoya. In fact, so much true. De cierto, tanta verdad. That Jesus said. Que Jesús dijo. It's better that I go. Es mejor que yo me vaya. So that the supporter. Para que el apoyo, el que apoya, el ayudador. Can come. Pueda venir. And be in you. Y esté en ti. And with you. Y contigo. Jesus said, I'm leaving. Jesús dijo, yo me voy. And I'm sending your air support. Y yo mando tu apoyo. Dijo, I'm sending your air support. Te mando tu apoyo de aire. Not your ground support. No de tierra. But the Holy Ghost. Pero el Espíritu Santo. Who comes from high. Que viene de lo alto. Who is a spirit. Que es un espíritu. He's the Holy Ghost. Es el Espíritu and Santo. And he comes to live in you. Y viene a vivir to en support ti. You. Para apoyarte. To help you. Para ayudarte. To deliver you. Para hacerte libre. Mira. Woo. Somebody say, Lord, thank you. Alguien diga, Señor, gracias. For my air support. Por mi soporte, mi apoyo de aire. He sees further than I see. Él mira mucho más allá que yo. He sees clearer than I see. Él mira mucho más claro que yo. He hears. Él escucha. Like I've never heard. Como yo jamás he escuchado. And today. Y hoy.
I hear him. Yo le escucho. I follow him. Yo le sigo. I trust him. Yo confío. My air support. En mi apoyo de aire. The Holy Ghost. El Espíritu Santo. Galatians chapter 1. Gálatas 1. Galatians 1:3. Gálatas 1:3. Says grace to you. Gracia. And peace from God the Father. Y pase a vosotros de Dios. And our Lord Jesus Christ. De nuestro Señor Jesucristo. Who gave himself. El cual se dio. For our sins. Asimismo por nuestros pecados. Why? ¿Para qué? That he might deliver us. Para librarnos. Jesus came. Jesús vino. To pave the way. A pagar el camino. For your deliverance. Para tu libertad. For you to be made free. Para que tú fueras puesto libre. Are you free from sin? Somebody say. Eres libre yes. de pecado. Alguien diga. I believe. Yo creo. Because you believe in Jesus. Porque tú crees en Jesús. So he makes you free from sin. Te hace libre de pecado. Can I help somebody? ¿Puedo ayudarle a alguien? Are you free from sin? ¿Tú eres libre de pecado? Somebody say yes. Alguien diga sí. Because of the blood. Por la sangre. He set me free. Él me hizo libre. Well, the Bible says. La Biblia dice. Sin has no power over you. El pecado no tiene poder sobre ti. Are you ready? ¿Estás listo? So if sin has no power over si el pecado you, no tiene poder sobre ti, then the effects of sin los efectos del pecado become powerless also. Se vuelven sin poder también. Oh, can I preach this word? ¿Te puedo predicar esa palabra? When Adam sinned, cuando Adán pecó, God said, Dios dijo, now, son, ahora, hijo, by the sweat of your brow, por el sudor de tu you're going to have to labor, vas a tener que hacer labor, so you can eat bread, para que puedas comer pan. But, because porque, of the blood, la sangre, of Jesus Christ, de Jesucristo, the effects of sin, los efectos del pecado, become powerless, se vuelven sin poder. Oh, I wish I could help somebody. Quisiera ayudarle a alguien. Bible says, la Biblia dice, the curse of the law el maldición de la was ley broken fue quebrada because Jesus porque Jesús became a curse se volvió una maldición for us, por ti, which means significa the curse of sin, la maldición del pecado, the effects of sin los efectos del pecado have been rendered powerless, fueron hechos sin poder. That means the effects of sin significa que los efectos del pecado on your marriage en tu matrimonio is powerless. No tiene poder. On your peace, en tu paz. Is powerless. No tiene poder. On your money, en tu dinero. Is powerless. No tiene poder. On your whole life, en toda tu vida. It has been made powerless. Has hecho puesto sin poder. If he came to die, se vino a morir for our sins, por nuestros pecados. That we may be delivered, que podemos ser libres. He doesn't just deliver. Él no solo nos hace libre. In word only. En palabra solamente. Because the Bible calls that deceiving yourself. La Biblia le llama eso decidir a ti mismo. When you hear the word, mentirte, escucha la palabra. But you're not a doer of that word. Pero no haces esa palabra. Which means you deceive yourself. Que significa que tú te mientes a ti mismo. So you have the letter. Tiene la letra. But not the spirit. Pero no el espíritu. Which means you deceive. Que significa te estás mintiendo a ti mismo. Because the letter. Porque la letra. Is not the testimony. No es el testimonio. It is only the roadmap. Es solo el mapa. To receive. Para recibir. The testimony. El testimonio. Which comes. Que viene. By the Spirit. Por el Espíritu. So you can quote scripture all day long. Así he dicho toda la escritura. And still be broke. Y puedes seguir siendo pobre. You can quote scripture all day long. Puedes hablar de la palabra todo el día. And still be sick. Y estar siguiendo enfermo. That is simply your roadmap. Simplemente es tu mapa. To get to the place. Para llegar al lugar. In which you are empowered. Que te da poder. There's a difference between being a hearer. Hay una diferencia de estar aquí. And a doer. Un oidor y un hacedor. Do mean? ¿Qué significa hacer? It is to show manifestation. Enseñar manifestación. Amen. Oh, the church is hurt. Oh, you better get up there. Más vale que llegues allá arriba. The church is going to understand the word do. La iglesia puede entender la palabra instead hacer. Of say. Come on.
let the redeemed of the Lord say so. Deja los redimidos del Señor que digan. But at some point you're saying. Algún punto estás diciendo. Must become the doing. Tiene que hacer, tiene que ser puesto a hacer. See, we stop at saying. Paras en decir. I said for 2 days I'm healed. Yo dije por dos días estoy sano. Soy libre. I'm free. Soy libre. 43 some hours. 43 y algo horas. With a little sleep here and there. Con dormir aquí y allá. Saying. Decir. I'm healed. Yo soy sano. Satan, you're a liar. Satanás eres mentiroso. I'm delivered. Yo soy libre. I'm already been free. Yo ya fui hecho libre. 2,000 years ago. Hace 2,000 años. God delivered me. Dios me hizo libre. I already been healed. Yo ya fui sano. So even though the redeemed of the Lord says ya que los redimidos de Dios dicen, we're supposed to say so. Tenemos que decir así. But not stop in the saying. Pero no parar en solo decir. But just getting into the receiving. Sino entrar en el recibirlo. The saying. Lo mismo. The saying. El decir. Is to adjust you. Es para ajustarte. To the receiving. A recibir. Took me a little longer than it should have. Me tomó un poquito más largo que debería. Because at first I didn't recognize the attack. De primero no reconocí el ataque. I thought it was something I ate. Yo pensé que era algo que yo había comido. So it took me. Me tomó. Quite a few hours. Unas cuantas horas. Thinking, oh, this will pass because it's something that I ate. Pensando esto va a pasar porque fue algo que comí. But when it didn't pass in the time it should have passed. Cuando no pasó con el tiempo que tenía que pasar. This is not. Yo reconocí, esto no es natural. This is spiritual. Esto es espiritual. This is hit another realm. Ese es tocar otro mover. And then I remembered my trip to Peru. Y recordé mi viaje a Perú. I thought just like you. Dije así como tú. You'll be defeated too. También va a ser vencido igual. Just like that one. Así como ese uno. But it took me a moment. Pero me tomó un momento. To recognize. Reconocer. That this was a spiritual warfare. Que esta era una guerra espiritual. Even though I was in prayer. Aunque estaba en oración. And I was seeking the Lord. Y estaba buscando al Señor. I didn't put my arrows. No puse mis flechas. In the direction. En la dirección. That they should have gone. Que tenían que irse. Let me help somebody. Déjame ayudar a alguien. When you don't pray accordingly. Cuando tú no oras acordadamente. You'll stay in the situation. Te vas a quedar en la situación. Because you pray amiss. Porque oras algo que se te va. So when I didn't recognize, cuando no reconocí with all my heart, con todo mi corazón that it was a spiritual fight, que era una pelea espiritual that hit me, que me golpeó not a natural, no algo natural food, algo comida natural that there was more behind it. Que iba más atrás de había then más atrás I adjusted my sights. Yo me ajusté. I wanna help somebody. Quiero ayudarle a alguien. You better recognize quick vale que reconozcas what you fight. Lo que tú peleas. Then you'll defeat it quicker. Después lo vas a vencer más rápido. Are you here? ¿Estás aquí? Well, it was just a little argument between me and my wife. Solo fue un argumento pequeño entre mí y mi esposa. Who started it? ¿Quién lo comenzó? Well, my wife did. O mi esposa lo empezó. So Adam says, my Adam wife dice, did. Mi esposa lo hizo. My wife started it. Mi esposa lo empezó. Just like Adam. Así como Adán. But who started it? Pero ¿quién lo empezó? It was the enemy. Fue el enemigo. Who started the fight? ¿Quién empezó la pelea? Right.
And then God finished it. Y después Dios terminó. So he says, grace to you and peace from God the Father, our Lord Jesus Christ. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Who gave himself for our sins. Que se dio por nuestros pecados. That he might deliver us. Que nos pueda hacer libres. What? ¿Qué? From this present evil age. De este presente siglo malo. Wow. So he died. Entonces él murió. To deliver you. Para hacerte libre. From sin. Del pecado. And this present. Y este presente evil age. Siglo malo. How many saved folk we got in here? ¿Cuántos salvos tenemos aquí? But you still on earth. Pero sigues en la tierra. Facing this evil age. Encontrándote este siglo malo. Every day you wake up, you face something. Cada vez que tú te levantes, encuentras algo. So did God not deliver you? ¿Acaso Dios no te hizo libre? Or did he deliver you? ¿O te hizo libre? But yet you still face. Pero tú te encuentras. Things in this age. Cosas en este siglo. Which means he delivered you from the power of sin. Que significa que te hizo libre del poder del pecado. And he also delivered you from the effects of sin. Y también te libertó de los efectos del pecado. But we have not awoken. Pero no nos hemos despertado. To the understanding. Al entendimiento. That he has delivered us. Que él nos hizo libres. From the effects of sin. De los efectos del pecado. In this present age. En este siglo presente. Sin has been defeated. El pecado ha sido vencido. Yes, it has. Sí, claro que sí. But the effects are still there. Pero los efectos siguen. But he has delivered you from it. Pero él te ha hecho libre de ello. What does that mean? ¿Qué significa? When you wake up, cuando tú te levantes, somebody say, I'm awake. Alguien diga, yo estoy despierto. That the fight you fight, que la pelea que tú peleas, it's not against anything but the enemy, no es contra nada más que el enemigo. Trying to impose his will on you. Tratando de imponer su voluntad sobre ti. Let me help somebody. Déjame ayudarle a alguien. The devil wants you sick. El diablo te quiere enfermo. He wants you defeated. Él te quiere vencido. He wants you in fights and strife. Él te quiere en peleas y aflicciones. He wants you always arguing. Siempre argumentando. He always wants you to be rebellious. Siempre quiere que seas rebelde. He always wants you to be broke. Siempre quiere que seas pobre. He always wants you to be some form of suffering. Alguna forma de sufrir. But Jesus. Pero Jesús. Jesus came. Jesús vino. To deliver you. A hacerte libre. From everything. De todo. In this present age. En este presente siglo malo. Which means he has empowered you. Que significa que te ha dado poder. That means he put a power inside of you. En otras palabras, él puso un poder en tu vida. That the word of God. Que la palabra de Dios. Is the roadmap. Es un to mapa. To your deliverance. Para tu libertad. Colossians chapter 1. Galatas 1. Real quick. Rápido. I know y'all enjoyed yourself. Yo sé que estás disfrutando. At the picnic, but I hope you eating good now. Pero espero que estés comiendo ahora bien. Colosenses 1. Oh my goodness. Can I read this whole thing to you? ¿Te puedo leer todo esto? Wave at me, you all right? Mueve tu mano y estás bien. Colossians 1:9. Colosenses 1:9. Says, for this reason we also. Por lo cual también nosotros. Since the day we heard it. Desde el día que lo oímos. Do not cease to pray for you. No cesamos de orar por vosotros. And to ask. Y de pedir. That you may be filled. Que seas llenos. With the knowledge of his will. Del conocimiento de su voluntad. Somebody say the knowledge of his will. Del conocimiento de su voluntad. That means everything you face. Significa todo lo que tú te encaras. There in that that you face. En eso que tú te encaras. The knowledge of his will is available. Conocimiento de su voluntad está disponible. Whatever you're going through. Lo que tú pases. The knowledge. El conocimiento. The knowing. El saber. Of the will of God. De la voluntad de Dios. Is available to you. Está dispuesta a ti. For what? ¿Para qué? To break you out. Para hacerte libre. It says,
dice, the knowledge of his will, conocimiento de su voluntad, in all wisdom, en toda sabiduría, and spiritual understanding, e inteligencia espiritual. Somebody say spiritual understanding. Alguien diga inteligencia espiritual. That means spiritual intelligence. Significa inteligencia espiritual. That means you're spiritually intelligent. Tú eres inteligente espiritualmente. To know. Para saber. That no weapon formed against you. Que ninguna arma forjada contra ti prosper. Va a prosperar. That you may walk worthy of the Lord. Que tú puedes estar digno del Señor. There is a walk worthy. Es andar digno. There's a worthy walk. Hay una manera de caminar en la tierra. What does that mean? A worthy walk. ¿Qué significa caminar digno? That means what he did for you. Lo que él hizo. You make it worth it. Lo haces que sea que tenga valor. No. Hold on. Espera. How do you make it worth it? ¿Cómo tú lo haces que valga? Oh God. How can I help you? ¿Cómo te puedo ayudar? David. David. Would mark his kills. Marcaba los que mataba. Like a true warrior. Como un guerrero verdadero. This is where Saul. Así es cuando was Saul very jealous of David. Fue, era tan celoso de David. Because the people would say. Porque la gente decía. Saul. Saúl. Killed thousands. Mató miles. But David. Pero David. Hundreds of thousands. Cien miles. Can I help you? Te puedo ayudar. It says to walk worthy. Dice que andar digno. Of the Lord. Del Señor. It is to walk worthy. Es de que andéis digno. In which what the Lord did for you. En lo que el Señor hizo por ti. Knowing that he died for you. Sabiendo que él murió por ti. When he died for you. Cuando él murió por ti. He took all sickness with him to the tomó grave. Toda enfermedad con él a la tumba. He took all poverty. Toda pobreza. To the grave. A la tumba. How are you going to walk worthy? ¿Cómo tú vas a caminar digno? What he did. De lo que él hizo. By proving. Al probar. What he did at the cross. Lo que él hizo en la cruz. When you carry. Cuando tú cargues. The head of poverty. La cabeza de pobreza. When you carry the head of sickness. Cuando cargas la cabeza de enfermedad. Hey. When you say, cuando digas, like that man said, como ese hombre dijo, I don't know who, yo no sé quién, I don't know what, yo no sé qué, but I once was blind, pero alguna vez fui ciego, but now, pero ahora, I see, yo veo. This is how, as believers, así es como creyentes, that we begin to walk worthy, empezamos a caminar of what dignos, the Lord did for us, de lo que el Señor hizo por nosotros, that we carry the fruit, que cargamos el fruto, of the cross, de la cruz, we carry the power, cargamos el poder, of his word, de su palabra, and you don't have no problem sharing it. No tiene ningún problema compartirlo. Your work, your coworker is like, man, I got. En el trabajo y tu el que trabaja contigo está. I got a headache. Un dolor de cabeza. And you're like, hey, I used to have headaches. Dice, yo tenía dolores de cabeza. Can I pray for you? Puedo orar por ti. Because I don't want to see you suffer. Porque no te quiero ver sufriendo. Like, sure, if it'll work. Seguro si funciona. Don't worry about it. No te preocupes. And then they're like, what hit me? Dicen, ¿qué me golpeó? The fruit. El fruto. Of the cross. De la cruz. Hit you. Te golpeó. And the headache left you. Y se fue. Somebody say, I become worthy. Alguien me vuelvo digno. By sharing the fruit. De compartir el fruto. Hear me now. Escucha. This is another realm. Es otro mover. You're made worthy. Fuiste hecho because digno. Of his death. Por su muerte, to enter heaven. Para entrar en el but cielo. He says, pero él dice, to walk worthy caminar digno on this earth, en esta tierra, for what he did for you. Por lo que él hizo, two different things. Dos cosas diferentes. Uh-oh. He says, otherwise it wouldn't be in your Bible. Si no, no estuviera en tu Biblia. That you may walk worthy. Que puedes caminar digno. If that wasn't true, it wouldn't be here. Si no fuera verdad, no estuviera aquí. That you may walk worthy. Puedes andar of the Lord, del Señor. Fully pleasing him. Agradándole en todo. Watch this. Mira bien. Being fruitful. Llevando fruto. What is being fruitful? You don't share it. ¿Qué es siendo fructificado y no compartir?
Somebody say my God's a deliverer. Mi Dios es, alguien diga Dios, mi Dios liberta. Being fruitful in every good work. Llevando fruto en toda buena obra. And increasing in the knowledge of God. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Strengthened with all might. Fortalecidos en todo poder. According to his glorious power. Conforme a la potencia de For su gloria. All patience and long suffering with joy. Para toda paciencia y longanimidad. It means whatever you're fighting through. Significa lo que tú pelees. Have joy in the fight. Ten gozo en la pelea. Because you know this thing ain't gonna last. Porque tú sabes que esto no va a durar. And you coming out. Y tú sales. The champion. Como un campeón. Carrying the head. Cargando la cabeza. Of whatever got in the ring with you. Lo que se puso en el ring contigo. Whatever said. Lo que dijo. I will fight your life today. Yo voy a pelear tu vida hoy. Hey. Hey. I got a little something for you. Yo tengo algo para ti. Oh yeah. It says, with joy, dice, con gozo, giving thanks to the Father, dándole gracias al Padre, who has qualified que us. Nos hizo aptos, say, he qualified us, dice, él nos hizo aptos, to be partakers para participar of the inheritance de la herencia, of the saints in the light. De los santos en luz. Somebody say, that's me. Alguien diga, ese soy yo. I'm in the light. Estoy en la luz. I have the truth. Tengo la verdad. And the truth empowers y la verdad me da poder. It makes me free. Me hace libre. Watch this. Mira bien. He has delivered us. Él nos ha libertado. Somebody say, I've been delivered. Alguien diga, yo soy librado. From the power of darkness. De la potestad de las tinieblas. And conveyed us. Y trasladado. Or transferred us. O transferido. Into the kingdom of his son. Al reino de su amado hijo. Of his love. De su amado hijo. You have been delivered. Has hecho libre. Can I help you? Te puedo ayudar. Heaven knows you've been delivered. El cielo sabe que tú eres librado. But the world's about to figure it out. Pero la tierra está a punto de averiguarlo. No. Can I help somebody? Déjame ayudarle a alguien. Your God is a deliverer. Tu Dios es un libertador. The world hasn't seen you set free yet. El mundo no te ha visto hecho libre todavía. Not yet. Todavía no. Somebody say not yet. Alguien diga todavía no. In heaven. En el cielo. Your name is recorded. Tu nombre está grabado. I really wish I had somebody understood. Quisiera tener alguien que me entendiera. I wish I had somebody. Siempre tengo a alguien. Understood me. You see, your name is written. Tu nombre está escrito. It is stated you've already been delivered. Está puesto que tú ya fuiste librado. But this world, pero este mundo, doesn't know. No sabe. You have been delivered. Que tú has hecho libre. So the enemy, el enemigo, entonces, still fights you. Te sigue peleando. Like you're a slave. Como si eres un esclavo. Oh. It still tells you. Todavía te dice. What you're gonna do. Lo que tú vas a hacer. Can I help somebody? Puedo ayudarle a alguien. The governor told. El gobernador le dijo. One of the disciples of Jesus. Alguno de los discípulos de Jesús. You tell that man. Dile a ese hombre. To stop preaching. Que pare de predicar. Stop doing what he's doing. Que pare de hacer lo que está haciendo. I receive, and I'll never stop, and neither will you. Yo recibo y yo jamás voy a parar ni tú tampoco. El gobernador. Told him. Le dijo. This is the authority. Esta es la autoridad. Of the land. De la tierra. Said you'll stop doing these things. Digo, vas a parar de hacer esto. Jesus said. Jesús dijo. You go tell that fox. Dile a ese fox. Well, I'll tell you in English. Te voy a decir en inglés. You go tell that fool. Le vas a hacer ese tonto. That I'm gonna preach today. Que yo voy a predicar hoy. And tomorrow. Y mañana. I'm gonna deliver. Voy a ser libre. Today. Hoy. And tomorrow. Y mañana. I'm gonna heal. Voy a sanar. Today. Hoy. And tomorrow. Y mañana. And you're not gonna stop me. Y no me vas a detener. Let me help you. Déjame ayudarte. Some of you trying to figure out what I just said. Alguien está tratando de identificar lo que yo dije. The governor of the land. El gobernador de la tierra. Which was the authority of the land. Que fue la autoridad de la tierra. Was trying to dictate to Jesus. Trataba de dictar a Jesús. What Jesus was going to do. Lo que Jesús iba a hacer. And Jesus said. Y Jesús dijo. You ain't going to tell me what to do. Tú no me vas a decir qué hacer. Because I live. Porque yo vivo. Under a higher authority. Bajo una autoridad más grande. And I recognize you. Y yo reconozco a ti. As the work of Satan. Como los trabajos de Satanás.
¿Cómo? ¿Cómo? How? ¿Cómo? How? ¿Cómo? Did Jesus recognize Jesús reconoció that one a ese as a worker of Satan como un trabajador de Satanás because of his words. Por sus palabras. Stop healing. Para de sanar. Stop delivering. Para de hacer libre. Stop preaching. Para de predicar. Stop doing these para de hacer estas cosas. I don't like when you do these things. No me gusta cuando tú haces eso. Can I help somebody? ¿Puedo ayudar a alguien? You think that authority is no longer here? ¿Tú piensas que esa autoridad todavía no sigue aquí? It fights you every day. Te pelea todos los días. It fights your freedom every day. Pelea tu libertad todos los días. Every one of you in cada uno de ustedes aquí. If I gave you an offering envelope, si te diera un sobre de ofrenda, and I wrote out $1,000,000 on that offering envelope, escribiera un millón de dólares en esa ofrenda, and you would say in your heart, y dijera en tu corazón, if I had it, Father, si lo tuviera, Padre, I would be willing to give it. Te lo daría. Am I wrong? Estoy mal. I know I'm right because I know your heart. Yo sé que estoy correcto porque conozco tu corazón. Who keeps you from giving it? ¿Quién te mantiene de darlo? Who stops you? ¿Quién te detiene? From releasing de soltar $1,000,000 into the un millón de dólares. A fighter, alguien que te pelea, called Satan, llamado Satanás, and he uses you against yourself. Y te usa a ti contra ti mismo. He convinces you, te convence, to make you believe, de hacerte creer, a lie, una mentira, because he already been defeated, porque él ya fue vencido, and he holds you, y él te detiene, by chains, por cadenas, of smoke and mirrors. De espejos y humo. We call it witchcraft. Le llamamos brujería. He holds you. Él te detiene. By witchcraft. Por brujería. Which is twisted. Que está torcido. Witchcraft comes from the word wicker. La brujería viene de lo torcido. In which we get the word wicker basket. Que recibimos esa canasta torcida. Which means something that is twisted together. Algo que está hecho un remolino junto. So witchcraft is something that is twisted. La brujería es algo que está torcido. To catch you in it. Para mantenerte ahí. Some people think witchcraft is some woman on the side over there. Mucha gente piensa que la brujería es una mujer ahí en la orilla. Throwing up white powder, you know. Tirando polvo blanco. I've seen them in Jamaica. I've seen them in Haiti. Los he visto en Jamaica, en Haiti. Them real witches. Son brujas de verdad. Real warlocks. De verdad. I sat on the plane with two. Me senté en el avión con dos. Didn't bother me. I didn't bother them. No me preocupaba a mí. No me preocupaba a ellas. But a lot of people don't understand. Mucha gente no entiende. The very root of witchcraft. La raíz de la brujería. Is twisted. Está torcida. So whenever your revelation of the gospel is twisted, la revelación del evangelio está torcida, you actually have been bewitched. Ha sido hecho brujo. Oh, foolish Galatians. Tontos Gálatas. Who has que tiene twisted you up? Ha torcido a ti. You once started in the spirit. Tú empezaste en el espíritu. And now you're in the flesh. Y ahora estás en la carne. Everything you do, todo lo que tú hagas, is by tradition, es por tradición, and not by the wind of the spirit, y no por el viento del espíritu. I hope I'm helping somebody. Quisiera estar ayudándole a alguien. But your God, tu Dios, is a deliverer. Es el que te hace libre. I said your God, tu Dios, is a deliverer. Es el libertador. And there is no power. Y no hay poder. There is no twistedness. No hay ningún algo torcido. From which he cannot deliver you from. Que él no te puede hacer libre. So let me help you. Déjame ayudarte. Are you still here? ¿Sigues aquí? Or you gotta go home. ¿O te tienes que ir a casa? Usually it's midnight, but regularmente es a las 12 de la noche. Pero no estamos ahí todavía. See, when you open your wallet and you don't see nothing, cuando abres tu cartera y no ves nada, the enemy say you're broke. El enemigo dice tú eres pobre. Somebody say that's witchcraft. Alguien dice eso es brujería. Feel that pain? The devil say you sick. Cuando sientes ese dolor, dices. You better say that's witchcraft. Y Satanás dice eres enfermo, dices brujería. Because that's a twisted way. Porque es una manera torcida. No peace. No paz. That's witchcraft. Es brujería. It don't take nobody on the outside doing some crazy thing. No toma nadie allá afuera haciendo algo loco. It just takes you to believe something else. Te toma a ti creer algo más.
It just takes you to believe something else. Te lleva a creer algo más. And it just simply twists you up. Y simplemente te hace torcer. So there's no river like it used to be. No hay río como había antes. There's no flow like they used to no go. No hay un fluir como había antes. Are you here? ¿Estás aquí? But God is your deliverer. Pero Dios es que te liberta. From every evil. De toda in maldad. This present age, en este siglo presente. He set you free from. Te hace libre. It's simply fighting you. Simplemente te pelea. To keep you bound. Para mantenerte atado. Somebody say, I see it. Alguien diga, yo lo veo. So we fight the wrong thing. Peleamos lo incorrecto. I used to fight my wife. Yo peleaba a mi esposa. She used to fight me. Ella me peleaba a mí. When we got saved. Cuando fuimos salvos. Then we realized. Nos dimos cuenta. Why are we fighting each other? ¿Por qué nos peleamos a uno al otro? We're not the problem. No somos el problema. That's witchcraft. Esa es brujería. That's something else. Es algo más. That is fighting us. Que nos pelea a nosotros. I think, why do people fight me? Y otra gente me pelea as a mí. Pastor, why do people come at me? Porque soy pastor, porque llaman mi nombre. That's witchcraft. Eso es brujería. And they don't even know. Y ni saben. They're in witchcraft. Están en brujería. Isn't that crazy? Es una locura. You serving God with all your heart. Tú sirves a Dios con todo tu corazón. People fighting you. La gente te pelea a ti. You're like, who is these people? ¿Quién es esta gente? That's witchcraft. Es brujería. We don't realize. No nos damos cuenta. How much witchcraft? ¿Cuánta brujería? Is in this Americana. Está en esta americana. People say, "Oh, don't go to Haiti." Gente dice, "No vayas a Haiti." So much witchcraft. Hay tanta brujería. Bro, we can get so many miracles in Haiti, it's amazing. Podemos agarrar tantos milagros en Haiti que es grandioso. Don't go to Jamaica, so much witchcraft. No vayas a Jamaica, hay mucha brujería. But you know what's crazy about ¿sabes Jamaica? Que es una locura? When I was there, cuando estaba ahí, guy didn't even know who I was. El hombre ni sabía ni quién era. He's trying to give me some weed. Me estaba dando marihuana. He's like, "Hey, bro." Dice, "Hey, hermano." I got some stuff. Tengo algo. You want? Hey. ¿Quieres? I said, "What are you talking about, bro?" ¿De qué estás hablando? He said, "Man, I got some stuff, man. You want to buy some?" Yo tengo algo para ti. ¿Quieres comprar? I looked at him and said, "Man, I'm a man of God." Le miré y dije, soy un hombre de Dios. You know what he did? ¿Sabes lo que hizo? Repented. Se arrepintió. Because I said, porque dije, I'm a man of God. Yo soy un hombre de Dios. He threw it down. Lo tiró. Backed up. Cerró tres. Represió. Forgive me, man. Dijo, discúlpame, hombre. This is a place that's supposed to have more witchcraft than we do. Es un lugar que tiene que tener más brujería que nosotros. And you don't even get church folk to say, forgive me. Y ni puedes tener a la gente de la iglesia decir, discúlpame. I look at that pot smoker and thought, man, you a man of God. Mira, tú eres un hombre to repent de Dios. That fast, para you a man of God. Repentirte tan rápido, tú eres un hombre de Dios. God can deliver you. Dios te puede hacer libre. Wake up. Despierta. Wake up. Es tiempo de despertarte. You want one more scripture? ¿Quieres una escritura más? I'm gonna give you one more and let you go home. Te voy a dar una más y te voy a dejar que vayas a casa. Y'all ate a lot yesterday, so you're good. Comieron anoche mucho, entonces estás bien. Got some on storage, you know. Tengo tanto. You got some in storage right now. Tienes tanto en reposo ahorita. Y'all right, you ate plenty. Luke chapter 4. Lucas 4. Can I give you one more scripture? Te puedo dar una escritura más. Tell your neighbor, your God is the deliverer. Dile a tu vecino, tu Dios es un libertador. Which means he's a savior. Significa que él es un salvador. Which means he's a liberator. Significa que es un libertador. Which means whatever tries to bind you. Lo que trata de atarte. Your God will deliver you. Tu Dios te va a hacer libre. Liberate you. Te va a libertar. No matter what it is. No importa lo que sea. If poverty tries to lock you down. Si la pobreza viene y la quiere te la quiere. Your God is a liberator. Tu Dios es el que te liberta. Yeah. Luke chapter 4. Lucas 4. Just for the sake of time. Por el tiempo. The Bible says that Jesus was in the temple. La Biblia dice que Jesús estaba en el templo. As his custom, he went to church. Como su costumbre fue a la iglesia. Somebody say, wow. Alguien diga, wow. Jesus went to church. Jesús fue a la iglesia.
I know Christian folk today like. Yo sé que muchos cristianos hoy dicen. We ain't really got to go to church. No tenemos que ir a la iglesia. I mean, we got it on TV. Lo tenemos en la tele. My pastor's a TV pastor. Mi pastor es un pastor de televisión. You so deceived. Tú te están mintiendo a ti. You know why you got TV pastors? Because they don't have enough space to rebuke you. ¿Sabes por qué tienes pastores de televisión? Porque no tienen suficiente espacio para reprenderte. Tanto espacio entre ustedes. They can't tell you in your face. No te pueden decir en tu cara. You wicked. Tú estás en malo. Repiéntete. So we like TV preachers. Nos gustan los predicadores de la tele. You know why? Because when they start saying something, we can turn them off. Cuando empiezan a decir algo, lo podemos apagar. My pastor is a TV pastor. Mi pastor es un pastor de televisión. He can't even identify you in a crowd. No te pueden identificar a ti en una multitud. That's my pastor. Oh, es mi pastor. Bro, if that was your pastor, he'd whoop you up and down the street. Si fuera tu pastor, te golpearía del corredor de la calle. Lord have mercy, help somebody. Señor, ten misericordia, ayúdale a alguien. See, because we don't understand our God is a deliverer. Porque no entendemos que nuestro Dios es un libertador. You know, I got delivered when I was young. ¿Tú sabes que yo fui libre cuando? Because my daddy lived in my house. Porque mi padre vivía en mi casa. No, let me say it right. Déjame decirlo correctamente. My tongue got ahead of my head. Mi lengua se adelantó a mi cabeza. I lived in my daddy's house. Yo vivía en la casa de mi padre. Let me say that right. Déjame decirlo correctamente. So I learned that my God was a deliverer. Yo aprendí que mi Dios era un libertador. Because whenever this guy got out of line. Cuando este hombre se salía de línea. The deliverer showed up. El libertador venía. And set me free like that. Y me hacía libre así de rápido. You know when I had a bad attitude? Cuando tenía una actitud mala. It left me. Se iba. When I talked back to mama. Cuando le correspondía a mamá. The deliverer showed up. El libertador venía. Yeah. When I got out of line, cuando me salía de the línea, deliverer showed up. El libertador venía. But do you know when the deliverer showed up? ¿Sabes cuando el libertador venía? There was a restoration of peace. Había una restauración de paz. There was a restoration of joy. Una restauración de gozo. There was a restoration of fellowship. Restauración de unirte. Okay, I'm talking to somebody. Estoy hablándole a alguien. God wants to deliver people because they have no fellowship. Dios quiere libertar a gente porque no God tienen wants comunión. To deliver people because they don't have no peace. Porque no tienen paz. There's no true joy. No hay gozo so verdadero. The deliverer wants to show up. El libertador quiere venir. And unlock you. Y deslaquearte. Oh, I wish I could teach on this some more. Quisiera but I gotta get you home. Enseñar más en esto, pero quiero que vayas a casa. Luke chapter 4. Lucas 4. Verse 18. It says the Spirit of the Lord is upon me. Dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Because he has anointed me. Por cuanto me ha ungido. Now I want you to understand something. Quiero que entiendas algo. Look at what Jesus describes. Mira lo que Jesús describe. Of why he was anointed. Es por qué estaba ungido. Tell your neighbor, this is why. Mira a tu vecino, eso es por qué. That the Spirit of God. El Espíritu de Dios. Came upon Jesus. Vino sobre Jesús. And anointed him. Y le ungió. Say he was anointed. Dijo él fue ungido. He was empowered. Fue poderoso. Say he was empowered. Fue poderoso. It is to preach the gospel to the poor. Para predicar el evangelio a los pobres. To preach the gospel. Predicar. To those in poverty. El evangelio, las nuevas buenas a los pobres. Now my question is. Mi pregunta es. What are you telling people of poverty? ¿Qué le dices a la gente de que está en pobreza? If it's called good news, si se llama buenas nuevas, because poverty is not good news, porque la pobreza no es una buena nueva, bankruptcy is not good news, esto no es una buena nueva, lack is not good news, falta no es una buena nueva. So what do you tell people of poverty? ¿Qué le dice a la gente que está en pobreza? Can I help you? Te puedo ayudar. I'm your supplier. Yo soy el que te suple. You'll never be broke another day in your life. Jamás vas a ser pobre otro día más en tu vida. As long as you trust in me. Tanto que tú confíes en mí. You wonder why people thought he was crazy. Y te preguntas por qué pensaba la gente que era un loco. He has sent me to heal the brokenhearted. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. People's hearts that have been broken. Gente, los corazones han sido quebrados. To restore your heart. Para restaurar tu corazón. What is your heart? ¿Dónde está tu corazón? The spirit of your life. ¿Qué es tu corazón? El espíritu de vida.
You understand that? ¿Me entiendes? The very essence of your life. La esencia de tu vida. It's like the drive, the passion. Es la pasión lo que te maneja. The reason you wake up. La razón que tú te levantas. The reason you say, man, I ain't gonna die. La razón es que dices que no, yo no voy a morir. I'm gonna live. Yo voy a vivir. Because you have a passion for life. Porque tienes una pasión por and vivir. No matter what comes at you. Y no importa lo que venga a ti. If I didn't win it today, I'm gonna wake up and beat it tomorrow. Que venga hoy a corretearme, yo lo voy a vencer y voy a levantarme mañana. See, this is what Jesus came to restore. Eso es lo que vino a restaurar Jesús. An empowerment in you. Y un empoderado en ti. For the vigor of life. Por lo más grande de la vida. A sad Christian. Un cristiano triste. Needs to get saved. Necesita que ser salvo. Tell your neighbor. Dile a tu vecino. It's all right. Está bien. A sad Christian needs to be saved. Un cristiano triste tiene que ser salvo. Y'all kind of nervous now. Un poco nerviosos ahora sí. He has sent me to heal the brokenhearted. Watch this. To proclaim enviado a sanar los quebrantados de corazón, liberty a pregonar libertad to the captives a los cautivos, or deliverance para ser libre, or freedom libertad to those that are bound. Aquellos que están atados, he's cautivos. Saying, está diciendo, I am coming to tell them yo vengo a decirles that I make you free. Que yo te hago libre. So Jesus said, the reason I'm here, Jesús dijo, la razón que yo estoy aquí, and the reason that the anointing is on me, y la razón que la unción is está to sobre proclaim, mí, es para proclamar, which means to tell you. Significa decir. See, I know we don't understand sometimes. No entendemos algunas veces. When I proclaim to you, cuando yo proclamo a ti, that by this time tomorrow, que para este tiempo mañana, when I proclaim to you. Cuando yo proclamo a ti. By this time tomorrow. Para este tiempo mañana. We don't understand proclamation. Tú no entiendes proclamación. We don't understand declaration. No entendemos declaración. Because when a king says it. Porque cuando un rey lo dice. It's settled. Eso lo sienta. Wave at me if you're catching it. Mueve tu mano si lo estás agarrando. Wave at me if you want to go home. Mueve tu mano si quieres irte a casa. All right. So he's saying, look, the anointing is on me. La unción que está sobre to mí. Tell you. Para dar. I deliver you. Buenas nuevas que yo te hice libre. You see. Mira. 6:30 in the morning. Las 6:30 de la mañana. I got a phone call. Recibí una llamada. And it was a proclamation. Y era una proclamación. Oh, I wish I could tell you. Quisiera decirte. So the phone rang. El teléfono sonó. But I was asleep. Pero estaba dormido. And I picked up the phone in my sleep. Y levanté el teléfono en estando dormido. And a man of God said. El hombre de Dios dijo. This attack. Este ataque. Is against your birth. Está contra tu nacimiento. For you were born. Porque tú naciste. March 1st, 1974. Marzo 1, Friday. But today you're delivered. Pero hoy eres libre. I woke up. Me levanté. I grabbed my wife's phone. Agarré el teléfono de mi esposa. I said, what day is March 1st, 1974? ¿Qué día es marzo 1, 94? Friday. Un viernes. I obeyed the following instructions. Yo obedecí las instrucciones que seguían. I obeyed the following instructions. Las instrucciones que seguían los obedecí. I was completely healed. Y fui sano. Come on. This is what Jesus came to do. Es lo que vino a hacer Jesús. To tell you. A decirte. You're free. Tú eres libre. Because he is a God that delivers. Porque es el Dios que te liberta. I said he's a God that delivers. Dije, es el Dios que te liberta. Even while you sleep. Mientras que estás dormido. He's delivering you. Él te está haciendo libre. Oh man. What you mean, man of God? While you sleep. Mientras que estás dormido. God is dealing. Dios está. You know God is dealing with your money issue while you sleep. Sabes que Dios está componiendo los tus problemas de dinero mientras dormido. Mientras que estás dormido. Why?
Because you went to sleep by instructions. Porque tú te fuiste a dormir por instrucciones. You were praying, orando, seeking, buscando, calling, clamando, and the word of deliverance came. Y la palabra de libertad vino. And you followed that word. Y seguiste la palabra. And then God began to move. Y Dios empezó a moverse. To deliver you. Hacerte libre. Oh my! I don't know if I can give you any more step-by-step instructions. No te puedo dar más. Paso a paso. He said, "How am I going to get out of debt? I just told you." ¿Cómo salgo de deuda? Te acabo de decir. You're already out of debt. Tú ya saliste de deuda. You just need to hear the deliverer. Solo tienes que escuchar al libertador. To tell you your instructions. Que te dé tus instrucciones. Oh my. He knows his birthday. Dice, él conoce su cumpleaños. What day were you born? ¿En qué año tú naciste? Can you tell me the day? ¿Me puedes decir el día? You were born. ¿Que tú naciste? Everybody knows their birth date. Todos conocen el día. But what day was it? ¿Pero en qué día Monday, cayó? Monday, Tuesday, Wednesday, lunes, Thursday, martes, Friday, miércoles, jueves, viernes, Saturday, sábado or Sunday. O domingo. Mira, God speaks to you. Cuando Dios te habla, he delivers you. Él te hace libre. When he tells you, cuando él te dice, what you don't know, lo que tú no sabes, that's what makes you free. Eso es lo que te liberta. Amen. Five. Amen. You saw it, huh? Yeah. Go look it up. I looked it up on my wife's phone. I freaked out. Búscalo. Yo lo busqué en el teléfono de mi esposa. I said, glory, I'm free. Gloria, soy libre. You see, check this out. Mira bien. What I didn't know, lo que yo no sabía, he revealed to me. Él me reveló. And it was as simple, era tan simple as telling me when I was born. De decirme cuando yo nací. When he told me, cuando él me dijo, the day I was born. El día que yo nací. That truth, esa verdad, set me free. Me hizo libre. I think this is too heavy for you. Pienso que esto es muy pesado para ti. This is too heavy for you. Pienso que es muy pesado para ti. All of us want the clues and the keys to be free. Todos queremos las pistas y la llave para ser libre. And you search the Bible. Y buscas en la Biblia. And you hold on to Scripture. Y te atas a la palabra. And you quote Scripture. Y dices la palabra. But yet still sick. Pero sigues enfermo. Still bound. Sigues atado. Still fighting for money. Sigues peleando por dinero. But yet desire to be free. Pero el anhelo de ser libre. But the word. Pero la palabra. Is a roadmap. Es un mapa. To the deliverer. Al libertador. To give you instructions. Para darte instrucciones. To give you a truth. Para darte la which verdad. Which you didn't know. Que tú no sabías. Produces your freedom. Produce tu libertad. So all your money is locked up on one word, todo and you don't know it. En una palabra y no la sabes. Bible says. La Biblia dice. Jesus spoke the word. Jesús habló la palabra. And they were all healed. Y todos fueron sanos. Wow. He spoke. Él habló, and when he spoke, y cuando él habló, they were healed. Fueron sanos. Oh, Jesus. The Lord gave us. El Señor me dio esto. He's your deliverer. Él es el que te liberta. He's your deliverer. Él es el que te liberta. Are you here? ¿Estás aquí? Lift your hands to the Lord. Levanta tus manos al Señor. So Jesus was anointed. Jesús fue ungido. To speak to you. Para hablarte a ti. I said Jesus was anointed. Jesús fue ungido. To speak to you. Para hablarte a ti. On another level. En otro nivel. You hear me? Escúchame. You better hear me. Vale que me escuches. Somebody say I hear him. Alguien diga yo le escucho. Jesus was anointed. Jesús fue ungido. To speak to you. Para hablarte a ti. On another level. En otro nivel. You cannot.
No puedes live your life vivir tu vida on other people's level en otro nivel de otra gente. Because Jesus is speaking to you porque Jesús te habla on a whole nother level en otro nivel. Fire! Jesus was anointed. Jesús fue ungido. This is why Jesus said, por eso Jesús dijo, he that hath an ear, aquel que tenga un oído, let that one hear. Deja aquel que oiga. Which means it requires significa que requiere you to tune your ear a tú que entunes tu to oído a whole another level, a otro nivel. Because your deliverance porque tu libertad is on another frequency. Está en otra frecuencia. It's on another frequency. Está en otra frecuencia. It's on a level está un nivel in which you cannot naturally hear. Que tú no puedes escuchar naturalmente. You cannot hear it with your natural ear. No lo puedes escuchar con tu oído natural. So when you try to hear your deliverance cuando tratas de oír tu libertador with your natural ear, con tu oído natural, it goes right over you. Solo te pasa por arriba. You must tune your ear. Tienes que entonar tu oído. Because the anointing porque la unción speaks on another level. Habla en otro nivel. Your healing, tu sanidad, your miracles, tus milagros, your deliverances, tu libertad, your freedoms, tu libertad, every freedom, toda libertad that Jesus paid for, que Jesús pagó, is on another level. Está en otro nivel. The anointing la unción that was upon Jesus estaba sobre Jesús was to speak fue para hablar out of that level fuera de ese nivel. That's why you have to have an anointed ear. Pero tienes que tener un oído ungido. Your ear has to be anointed. Tu oído tiene que ser ungido. Somebody say, anoint my ear, Lord. Ay, Señor, unge mi oído. I'm going to let you go. Quiero que voy a dejar que te vayas. Pray this prayer. Ora esta oración. Say, Father, mi Padre, anoint my ears. Unge mi oído. That I may hear que yo pueda escuchar the call of your freedom. El llamado de tu libertad. The call of your freedom. El llamado de tu libertad. Father, I pray for everyone now. Padre, yo oro por todos. That they have an ear to hear. Que tienen un oído para escuchar. Come on, put your hands on your ears. Ponte tu mano en tus oídos. I pray for your ears right now. Yo oro por tus oídos ahora mismo. I anoint your ears right now. Yo los unjo ahora mismo. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus. En el nombre. I anoint your ears. Yo unjo tus oídos para que escuchen. On another level. En otro nivel. That you'll hear your deliverance. Que vas a escuchar tu you'll libertad. Hear your freedom. Vas a escuchar tu libertad. You will hear your healing. Vas a escuchar tu sanidad. Yeah. Take it. Tómalo. 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 Take that anointing to toma hear. Esa unción. Take that anointing to hear. Toma esa unción para oír. Take that anointing to hear. Toma esa unción. Take that anointing to hear. Toma esa unción. Take the anointing to hear. Toma la unción. Somebody say, take it. Tómala. I take it. Alguien diga, tómalo. I take it right lo now. Tomo ahora. More, more, Lord, more. Más, Señor, más. This is why you brought me today. Por eso me trajiste hoy aquí. You brought me to declare. Me trajiste a declarar. And proclaim. Y proclamar. That you are a deliverer still. Que tú eres un espíritu que liberta. Even this hour. En esta hora. You'll deliver your people. Hace libre a tu gente. You'll deliver them from affliction. Lo hace libre de aflicción. You'll deliver them from destruction. Lo hace libre de destrucción. You'll deliver them from sorrow. Lo hace libre de tristeza. You'll deliver them now. Lo hace libre ahora. In the mighty name of Jesus. En el nombre de Jesús. Thank you for it. Vamos a darle gracias por ello. Say thank you. Alguien diga gracias. Somebody say thank you. Gracias. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Ooh, like hot oil in your ears. Como aceite caliente I see people en tus like oídos. Hot oil draining. Mira gente que está drenando aceite caliente. You're going to hear your financial breakthroughs. Vas a escuchar you're going to hear tu libertad financiera. Vas a escuchar been working against you. Lo que ha estado trabajando contra ti. Or you're going to hear what's been fighting. Vas a escuchar lo que te está peleando. And you're going to hear the answers. Vas a escuchar la respuesta. You're going to hear. Vas a escuchar. You're going to hear. Vas a escuchar.
You're gonna hear it. Vas a escuchar. You're gonna hear it. Vas a escuchar. And you'll be free. Vas a ser libre. You're gonna hear it. Vas a escuchar. And be healed. Y vas a ser sano. You're gonna hear it. Vas a escuchar. And be delivered. Y vas a ser libre. You're gonna hear it. Vas a escuchar. I say, Lord, thank you. Aleluya, gracias, Señor. For your word today. Por tu palabra hoy. And I hear on a whole another level. Yo escucho en otro nivel. You are my deliverer. Tú eres mi libertador. I trust you. Yo confío en ti. I rely on you. Yo tengo apoyo en ti. To deliver me. Para hacerme libre. To set me free. Para hacerme libre. Completely. Completamente. By the Spirit I'm free. Por el Espíritu soy libre. We produce that in the natural. Producimos eso en lo natural. By faith. Por fe. Today. Hoy. We declare. Declaramos. Our freedom. Nuestra libertad. Physically. Físicamente. Financially. Financieramente. Emotionally. Emocionalmente. Socially. Socialmente. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Awesome. Give the Lord a praise. Vamos a dar un aplauso al Señor. Come on, just worship the Lord. Vamos solo a adorar al Señor. Hallelujah. Hallelujah. How many received this today? ¿Cuántos recibieron esto hoy? How many understand what I'm speaking to you? ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Tell your neighbor, God is your deliverer. Dile a tu vecino, Dios es tu libertador. He's your deliverer. Él es tu libertador. It's his desire. Es su anhelo. That you live in freedom. Que tú vivas en libertad. That's why his son came. Por eso su hijo vino. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Lord. Gracias, worship Señor. The Lord, solo adora al Señor. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy. Libre soy. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy. Libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo cantarte, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Salvo soy, mi alegría es santo amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en esta cruz. Y saltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy. Libre soy. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Y si estamos libres, libre, hoy puedo cantar. Me hiciste libre, con tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre. Por tu gran amor me hiciste libre. Hoy puedo gritar que libre soy. Oh, oh, oh.
We just want to go ahead and invite you. To come up to the front. If you need any type of prayer. Don't lose this opportunity. Don't start this week. No empieces esta semana without getting prayed for. This is your time. Este es tu tiempo. This is your fight. Este es tu tiempo. That you have to render. Que tú tienes que rendir. For Jesus. Por Jesús. To fight for you. Para que pelee por ti. So I invite you to the front. Te invito enfrente. Keep going, Ashley. Solo sigue. The rest of you go ahead and just bow your head if there's something that you need. El resto de ustedes solo inclinen su rostro. Please do not hesitate. Si es algo que necesite, no, no lo pienses. En el nombre de Jesús. I plead your blood, Jesus, upon your people. Yo declaro tu sangre sobre tu gente. I thank you for touching every heart today. Gracias por tocar todo corazón hoy. Right now. Ahora mismo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Puedo gritar que libre soy. Oh, we're free in the house. Me hiciste libre. Hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre. Hoy puedo gritar que libre soy. Hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Mi alegría es en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en esa cruz. We lift your name. Every day and night we worship, because we are free in you. You are our whole lives, God. You've made us free, God, and we can dance. You made us free because you love. Oh, you made us free, and we can shout it out that we are totally free, Lord. And you made us free so we can dance. And you made us free because you love, Lord. You made us free. Now we can shout that we are totally free. Me hiciste libre. Hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre. Hoy puedo gritar que libre soy. Hoy puedo gritar que libre soy. Oh, hoy las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy. Libre soy. Si libre soy. Libre soy. Oh, libre soy. Libre soy. Oh, estamos libres. Fueron rotas en su nombre. Yo he vencido.
sido libre soy, libre soy. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy, que libre soy. Los muros caerán, los muros caerán. Hacen a mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Con grito de júbilo, caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Nos gana mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Con grito de júbilo, caerán. Con doble ando, la tierra se estremece. Los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas. Los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Cántelo otra vez cuando yo canto.
cuando yo danzo, aumenta Dios mi fuerza. Los muros, decláralo, caerán. Oh, y así caigan. Cuando yo grito, mis enemigos huyen. Los muros caerán. Gritando.
saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, saltando, saltando, los muros caerán, gritando. Persona aquí, be honest with yourself. Puedes ser honesto contigo mismo. If you have struggled, si has batallado for your freedom, por tu libertad. I don't care what it's in. No me importa qué es. Whether it's in addictions, sea en adicciones. I don't care what addiction, don't matter. No me importa qué adicción, no me importa. Or something that has fought you, o algo que te ha peleado for longer than normal, por más largo que lo normal. Whether it's a financial battle, sea financieramente, a physical battle, físicamente. Or an addictive battle. O una adicción. I want you to come. Quiero que vengas. Because I believe, even porque what yo the, creo, what the Lord showed you, lo que el Señor me mostró a ti. There's another level of anointing. Hay otro nivel de unción. For freedom right now. Por libertad. And God wants to break this. Y Dios quiere quebrar eso. But you have to be willing to receive it. Tienes que tener después la posibilidad de recibirlo. And you have to bypass fear. Y tienes que pasar el temor. You cannot have fear. Otras palabras, no puedes tener temor. Like, let fear go. Deja que el temor se vaya. There's no need to be afraid. No hay necesidad de estar en temor. It's that fear. Es ese temor that the enemy uses. Que el enemigo usa. To keep those chains. Para mantener esas cadenas. Or boundaries. O ataduras. Boundaries. Ataduras. It's like fear. Es como temor. It's the smoke in the mirrors. Es el humo en los espejos. What we were talking about earlier. Estábamos hablando. That's fear. Ese es temor. Fear will keep you from breaking bounds. El temor te va a mantener de hacer libre. Even though those have already been broken. Aunque esos sean quebradas ya. Because God is your deliverer. Porque Dios es el que te libera. So he already broke those things. Él ya quebró esas cosas. He broke them. Los quebró. And today we're just going to. Y hoy. Break that fear. Va a quebrar ese temor. We're gonna break that fear. Va a quebrar ese temor.
There's nothing to be afraid of. No hay nada que temer. Everything God has for you. Todo lo que Dios tiene para is ti. Is for the best of you. Es para lo mejor de ti. Listen, tell yourself right now. Dite a ti mismo hoy. Everything God has for todo lo que Dios tiene para mí. Is for the best of me. Es para lo mejor de mí. Is for the best of me. Es para lo mejor de mí. Everything that God does in me. Todo lo que Dios hace en mí. Is for the best of me. Es para lo mejor. I will not be afraid. No voy a temer. I rebuke fear. Voy a ser. Oh, say it like you mean. Lo reprendo el temor. I rebuke fear. Yo reprendo el temor. I command fear. Le ordeno al temor. To leave me. Que se vaya. Right now. Ahora mismo. I reject you. Yo lo rechazo. I deny you. Yo lo niego. I renounce you. Yo lo renuncio. Fear. Temor. I renounce you. Te renuncio. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. You cannot hold me. No puedes detenerme. You will not hold me. No me detendrás. You will not stop me. No me vas a detener. You cannot have me. No puedes tenerme. I'm already the Lord's. Yo ya soy del Señor. And in His perfect love. Y en su amor perfecto. Removes all fear. Remueve todo temor. And I know. Yo sé. He loves me. Que él me ama. He loves me. Él me ama. He loves me. Él me ama. Oh, say it. He loves me. Dilo. Él me ama. He loves me. Él me ama. So fear, you gotta go. Temor, te tienes que ir. Because he loves me. Porque él me ama. He loves me. Él me ama. He loves me. Él me ama. The Lord loves me. El Señor me ama. He loves me. Él me ama. And he has not given me a spirit of fear. Y no me ha dado un espíritu de temor. But of love. Sino de amor. Power. Poder. And a sound mind. Y un sonido de mente. Thank you, Lord. Gracias, Señor. For love. Por amor. Power. Poder. And a sound mind. Y una mente. In which you have given unto me. Que tú me das a mí. So today. Hoy. I declare. Yo declaro. My deliverance. Mi libertad. My freedom. Mi libertad. My liberty. Mi libertad. I take it. Yo la tomo. 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 I take my liberty. Yo tomo mi libertad. I take my freedom. Yo tomo mi libertad. I take my deliverance. Yo tomo mi libertad. Right now. Ahora mismo. By force. Por fuerza. I take it. Lo tomo. In Jesus' name. I take my freedom. Take it. Come on, take it. Tómalo, tómalo. Take it. Tómalo. Take it. Tómalo. Take it. Tómalo. Take your freedom. Toma tu libertad. Take your liberty. Toma tu libertad. Take your freedom. Toma tu libertad. Take your liberty. Toma tu libertad. Be empowered. Empoderado. Be empowered. Sé empoderado. By your freedom. Por tu libertad. Los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, saltando, saltando, los muros caerán. Take it, no more, no more, gritando, no more. Los muros caerán, saltando, no more, saltando. Somebody say no more. Alguien diga no más, no más. No more, no más, no more, no más, no more, no más, no more, no más. Take it, tómalo. Saltando, saltando, los muros caerán. No more. No más. No more fear. No más miedo. No more being held back. No más ser detenido. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán, yeah. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando,
saltando los muros caerán, gritando, gritando los muros caerán, saltando, saltando los muros caerán, gritando, gritando los muros caerán. Los muros caerán, hacen a mi cántico. Los muros caerán. Los muros caerán. Take it, it belongs to you. Take it, it's yours. Take it, it's been painful. Take it. Don't be quiet no more. Don't be silent no more. Don't hold back no more. Take it. Caen los muros. 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 Caen los muros, caen los muros, caen los muros. Los muros caerán, los muros caerán. No more fear, no more fear, God. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán, los muros caerán, los muros caerán. Hacen a mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán, los muros caerán, los muros caerán. Hacen a mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Los muros caerán, hacen a mi cántico caerán, caen los muros, 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 caen los muros. Saltando los muros caerán, gritando, gritando los muros caerán.
saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán, hacen a mi cántico. Vamos a adorar al Señor. Caerán, los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Saltando, los muros caerán.
saltando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. No son a mi cántico. Caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Con grito y júbilo. Caerán. Los muros caerán. Los muros caerán, al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con grito y júbilo, caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Cuando aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, no solo mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con grito y júbilo, caerán. Los muros caerán. Los muros caerán, a sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo, caerán. Wow. How much freedom is in this place? I lost my voice, y'all. Yo ya perdí mi voz de tanta libertad que hay en este lugar. ¿Cuántos están alegres de haber estado aquí en esta tarde? How many are glad that y'all were here this afternoon? How many of you know that God is good? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Vamos, sale, dale un grito de júbilo. Just yell, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú eres bueno, Padre. Tú eres mi libertador. You are that God that frees me. Thank you, Father. For you are my God. And I choose no other.
No escogeré a nadie otro. Gracias, Señor. Vamos a cerrar ese servicio de poder. We're going to close this service of power. Y'all, my voice is gone. Amen. Mi voz se va, pero no me importa. My voice is gone, but I don't care. Because I'm on fire. Porque yo estoy en fuego. No me interesa lo que venga contra mí. I don't care what comes against me. For I am in the fire of God. Amen. And we're going to remain in the fire. Vamos a permanecer en el fuego. Amen. Yo quiero que te lleves este fuego. I want you to take this fire back home. And we'll continue this same fire on Wednesday night. Bible study. Vamos a continuar este mismo fuego el miércoles en estudio bíblico, porque es un servicio de fuego bíblico. Amén. ¿Cuántos están listos para venir el miércoles en la tarde? Yo también. ¿Cuántos están contentos de haber estado aquí en esta tarde? Amén. Solo vamos a cerrar este servicio, Padre. Solo inclina tu rostro, Padre. Te damos gracias por todo lo que has hecho. Thank you, Father, for everything you've done. Toda la libertad que has traído en mi vida y en la de tu pueblo. All the freedom that you brought into my life and your people, Father. We'll take you with us, Father God. We'll take the same fire with us. Este mismo fuego lo llevaremos, Padre. We'll take it to our jobs. We'll take it home. We'll take it to our family. We'll take it to our relationships. Lo llevamos a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras relaciones. Que seas tú primero, Señor. Let it be you first, Father God, at all times. And we are more hungry for your presence, Father God. We can't wait till Wednesday night, Father. No podemos esperarnos hasta el miércoles en la noche, Padre. Que tú hagas lo que quieras, hagas tu voluntad en este lugar, Padre. We can't wait till Wednesday so you can do whatever you please, Father God. Through the man of God that's on fire. A través de este hombre de Dios que está en fuego. Gracias, Padre, porque vamos a tener una semana próspera. Thank you, Father, for we will have a prosperous week. Yeah. Where you will show up in our lives, Father God. Tú te vas a mostrar en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por este gran servicio. Yo bendigo a cada una persona que está en este lugar. I bless every person that's in this place. I declare healing. I declare freedom. Yo declaro sanidad y libertad. Y que podamos mantener esta libertad que se nos ha dado hoy. And we, for us to be able to keep this freedom that we have received today. And there is no more sorrow. No hay más tristeza. We will trade our sorrow for joy. Amen. Be blessed. We love y'all. Sean bendecidos. Los amamos. Y los vemos el miércoles aquí a las 7 p.m. Amen. No se olviden de firmar para poder ayudar a nuestra conferencia que viene en octubre 31. Está allá afuera en la entrada. Don't forget to sign up. As helpers, as ushers, whatever you God leads you to for our big conference that's coming in October 31st. How many of you are ready for this conference? Woo! Amen.